Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos de vuelta al tercer video de las cámaras Xuan. Esta es la cámara para exteriores, para el aire libre. Quédate en este video para conocerla, que ya comenzamos. Amigos, vamos a comenzar rápidamente con el unboxing para hacer la review de esta tercera cámara de la marca Xuan. Esta es para exteriores. Aquí nos dice que también es compatible con los asistentes Google Home y Amazon Alexa y cuenta con varias características. Primero, es compatible con Wi-Fi, tiene que estar conectada a la luz, puede grabar en Full HD 1080p y es resistente al polvo, a la lluvia y a la nieve. Así que es una excelente cámara para exteriores. También viene con una suscripción gratuita de 7 días que puedes extender para guardar tus datos en la nube. Cuenta con la tecnología True Detect de Xuan y se puede controlar desde tu teléfono con una sola aplicación. Vamos a sacarla de la caja para conocerla un poco. Aquí lo primero que encontramos, bueno, es un cartón, es bastante grande, más que las anteriores. Vamos a dejar la caja por aquí. ¿Qué viene? Lo primero que encontramos son el ticket dorado de garantía, algunas calcomanías para ahí avisar que estamos protegidos por la tecnología Xuan. Aquí lo que tenemos dentro de la caja, vean nada más, tremendo cablezote. Esto está muy bien porque recuerda que la cámara no tiene algún tipo de batería, así que para su instalación requiere siempre estar conectada a la luz. Eso está muy chido. ¿Qué más tenemos aquí dentro de la caja? Podemos encontrar el alimentador de corriente con el puerto US, tenemos la antena Wi-Fi y aquí tenemos nuestra cámara fabricada también en materiales de primera calidad, algún tipo de metal inoxidable. Aquí tenemos el logotipo Xuan, el conector de la antena Wi-Fi y por la parte frontal el lente de 110 grados. Tenemos aquí micrófono, LED y también la tecnología del sensor pasivo de Xuan. Ok, más detalles te los doy en la review, vamos a probarla. Amigos míos, han pasado varios días e incluso semanas desde que desempaquetamos esta cámara para exteriores de la marca Xuan. Lamentablemente tuvimos una intervención bucal, así que pasaron varios días. Entonces aquí tenemos ya incluso un nuevo fondo de escritorio, pero la configuración la vamos a realizar para poder instalarla ya mismo. Está conectada a la luz, vean, ahí tenemos un LED, también tenemos el área de los infrarrojos activos. Así que para esto vamos a necesitar nuestro dispositivo Android. Aquí lo tenemos y vamos a necesitar la aplicación que controla todo, que es Safe by Xuan. La puedes encontrar en Play Store y con esta aplicación controlas todas las cámaras, así que no hace falta que descargues una para cada cámara, etcétera. Como sabes, anteriormente configuramos la cámara interior, la cámara para exteriores con el panel solar y ahorita vamos a configurar esta, que es para exteriores y que requiere estar conectada a la luz. Primero vamos a darle clic aquí y vamos a darle en agregar cámara. Vamos a darle aquí en aceptar para permitirle el acceso a la ubicación. Nos pregunta cuál de estos tres dispositivos es, pues evidentemente es la Xuan al aire libre. Aquí nos dice que vamos a configurarla, necesitamos conocer los detalles de nuestro Wi-Fi. Ok, le damos en continuar. Compruebe que la cámara está en modo de apagamiento, es decir, que este LED esté palpando así en tono azul, lo está. Si no, tendríamos que resetearla. Por aquí abajo tenemos el botón de reset que está aquí tapado, pero bueno, está en modo de apareamiento. Vamos a ir a ajustes y nos vamos a conectar a la red que se está emitiendo, que se llama Xuancam. Vamos a seleccionarla. Ok, ahí parece que ya se está conectando y ya una vez que esté listo volvemos a la aplicación. Así que volvemos a Safe by Xuan, que estoy aquí mismo. Bien, nos detecta la red de Wi-Fi que nosotros utilizamos para conectarnos a internet normalmente. Vamos a colocar nuestra contraseña. Una vez que colocamos la contraseña, le damos en conectar y bueno, esta información se va a mandar a la cámara para que se pueda conectar directamente a nuestro Wi-Fi, que obviamente sí da internet. Entonces vamos a esperar, esto puede tardar unos minutos. Después nos va a pedir que coloquemos su nombre. En este caso la voy a instalar en el patio trasero, así que se va a llamar así. Esperaremos unos minutos. Listo, establecimos el nombre y nos regresa al panel. Si le damos clic aquí, bueno, pues ya estaremos dentro de nuestra cámara. Vamos a esperar a que nos cargue. A continuación, amigos, lo que hicimos fue la instalación, que es muy sencillo. Simplemente necesitas un taladro, un martillo y muchas ganas de colocar tu cámara. Simplemente posicionas la etiqueta que trae en la caja de la cámara para saber dónde hacer los orificios y listo, ya está. Después colocas los taquetes, tornillos y evidentemente fijas muy bien tu cámara. Entonces, gracias al cable que tiene 30 metros, pude hacer una excelente instalación sin que los cables permanezcan muy tensados. Entonces, tiene buena alimentación,
Ese mismo cable sirve por si quieres conectarla por medio de un cable Ethernet, como le conocen muchos, pero obviamente yo lo estoy utilizando por medio de Wi-Fi. Y ahora, una vez que quedó ya instalada, pues vean, aquí tenemos la aplicación SafeEye Swan, desde la cual podemos manipular todas nuestras cámaras. Aquí, por ejemplo, estoy visualizando la cámara de mi sala, que es la que instalamos anteriormente. Ya te mostré su instalación también, te dejo el video por aquí arriba. También hicimos la instalación de la cámara que está en la parte principal del patio, donde se alimenta de un panel solar y tiene una batería recargable de 6000 mAh para que aguante pues las 24 horas, ¿no? Y de verdad que tienen una muy buena calidad de imagen. También, por último, pues aquí tenemos la del patio trasero, que de verdad está viendo a una zona muy fea, pero lo importante para mí es que vigile esta área de mi casa, porque todavía estoy terminando de construir y esta zona me parece un poquito peligrosa. Entonces, qué mejor que esta cámara, que va a estar en la intemperie resistiendo a la lluvia, al sol, vigile una zona importante para mí. Entonces, aquí veremos ciertas utilidades. Por ejemplo, primero podemos escuchar lo que está pasando en el ambiente gracias a que la cámara cuenta con un micrófono. Podemos silenciarlo si nosotros no queremos escuchar el ruido. Tenemos la opción de tomar una captura de 20 segundos de video para guardarlo, tenerlo como prueba, o bien también puedes realizar una fotografía. Si de pronto no puedes generar esta captura de video, simplemente ves algo raro, tómala, foto capturada. Y pues también recuerda que la cámara cuenta con la tecnología de True Detect de Swan, la cual obviamente, si detecta movimiento, guarda una captura de video y te lo deja ahí para que lo descargues. Esto lo puedes configurar aquí en la parte de opciones, aquí en configuración, en cámara. Puedes elegir el medio ambiente si quieres dentro de 50 Hz, o bien yo, como la tengo en la parte de afuera, lo dejo así. Puedes también cambiar la calidad de imagen de video. Yo lo tengo en alto, requiere también un consumo elevado de la banda ancha, pero eso lo tienes que tener en cuenta. Y también tenemos la opción de aquí modificar el sensor. Yo lo dejo en medio bajo. Podría subirlo a medio alto, pero realmente, como está observando el área de la calle, a menos que alguien se acerque mucho, entonces sí detecta y graba video para ver quién es, qué está haciendo, y ya con esto tengo el respaldo y la seguridad de que está protegiendo mi casa. Recuerda que estas cámaras tienen una suscripción gratuita por 7 días, pero puedes aumentarla para que los videoclips queden guardados en la nube y entonces pues no se te pierda. Uno de los puntos más importantes de estas cámaras es que son compatibles con los asistentes Google Home y Amazon Alexa. Así que si tienes una Android TV, un Chromecast o el Fire 4K de Amazon, puedes transmitir la imagen de tus cámaras a tus pantallas muy fácilmente. En este caso he hecho una rutina con mi Google Home, así que simplemente OK Google, cámaras de emergencia. Ahí vean, está tomando la indicación que yo le di. Yo configuré que cuando diga ese comando, él me muestre las cámaras rápidamente. En este caso, en la pantalla que está aquí en mi cuarto, me va a mostrar una de las cámaras. Vean ahí, primero enciende la televisión. Posteriormente va a mostrarme la imagen de esta cámara. Esperamos unos momentos. Puede tardar unos minutos en mostrar la imagen. Vean, ahí me está mostrando la cámara de la sala. En este caso la puedo configurar por la del patio o la del patio trasero. Y en este caso el asistente me está mostrando en la pantalla de mi sala pues la cámara que se encuentra vigilando la parte superior de la casa. Entonces, wow, con muy buena calidad, la visión nocturna tiene una distancia de hasta 30 metros y el sensor de movimiento 10 metros. Entonces están padrísimas. También pues les puedes pedir cambiar la cámara, ¿no? Ok, Google, muéstrame cámara de patio trasero en Android TV. De acuerdo, transmitiendo la imagen desde el dispositivo patio trasero al dispositivo Android TV. Vean, ahí está cargando la imagen, puede tardar un pelín, pero ya se muestra la imagen de esa área que quería cubrir. Hay un problema ahorita con la conexión, acaba de llover muy fuerte, pero realmente vean cómo la imagen se ve muy bien.
Amigos míos, en conclusión, la cámara me pareció excelente, buenas características, no tiene tantas funciones que te van a volver loco, tiene puntos importantes como soporte de red Wi-Fi, resistente al polvo, a la lluvia y a la nieve, además incluye su cable de energía y red de hasta 18 metros para que puedas tener una buena instalación y también la calidad de la cámara es buenísima. El ángulo es de 110 grados, así que eso me gustó porque de verdad abarca gran panorama de imagen y también recuerda que viene con la tecnología True Detect para que cuando detecta movimiento, pues ahí hace una grabación, guarda el registro y puedes saber quién está irrumpiendo en la seguridad de tu hogar. La verdad son dispositivos que 100% voy a recomendarte porque realmente son de muy buena calidad y de verdad funcionan muy bien. Por último, amigos, nos falta por probar este Floodlight Security System, una cámara con iluminación. Esto va a estar muy bueno. Recuerda que si te interesa conocer o comprar alguna de estas cámaras más a detalle, te dejo los links aquí abajo para que los compres. La garantía que te da SWAM es de dispositivos de muy buena calidad.